patria. Y este año, pues como yo, miembro del jurado también, pues les puedo decir que hemos tenido una unanimidad absoluta con este libro. Es uno de esos libros que han entrado con una fuerza extraordinaria y fantástica. Les voy a presentar, aunque necesita poca presentación, a Santos Julián, nacido en Ferrol en 1940, cuando no se llamaba ni el Ferrol ni el Ferrol del Caudillo. Entonces se llama el Ferrol del Caudillo. Sí, pero ya, ya le decimos Ferrol sin él y sin Caudillo. Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense, catedrático de Historia Social y Pensamiento Político de la UNED y autor de una larga historia de libros, una larga producción de libros fantásticos. Voy a decir algunos de ellos. Por ejemplo, Manuel Azaña, una biografía política de 1990, Los socialistas en la vida política española del 97, Un siglo de España, política y sociedad del 99, Historias de las dos Españas, que fue Premio Nacional de Historia con este libro, año 2004, y director también de algunas obras colectivas muy importantes, Víctimas de la Guerra Civil del año 99 o La violencia política en la España del siglo XX. En el año 2015 fue también Premio Caballero Bonal, por una historia de España a través de los manifiestos y las protestas y por ese premio Caballero Bonal que señala también no solo el talento, sino el talante y la manera de comprender nuestro, nuestro país. También lo conocemos como articulista, articulista fundamentalmente del, del país y una persona de una profundidad de campo extraordinaria. Pero hoy le tenemos aquí con este libro que es Transición, una política española, publicado por Galaxia Gutenberg. Un libro de absoluta actualidad, de una lectura totalmente contemporánea y que, como digo, suma su nombre a los otros ganadores de este premio, que han sido Manuel Longares, Luis Mateo Díez, Rafael Chirves, Juancho Armas Marcelo, Caballero Bonal o Fernando Aramburu el año pasado por Patria. El libro tiene muchísimas cualidades, vamos a dialogar con él, con Santos, pero yo he destacado algunas de ellas. Primero es la profundidad de campo que tiene este libro. Luego, la capacidad de relación y de análisis, porque vamos a ver una época muy, muy amplia. Una sorprendente imparcialidad. Incluso, yo diría, en algunos casos, una piedad con nosotros mismos. O sea, un modo de tratarlo, a veces a través de la ironía, siempre de la buena escritura, siempre con una fuerte documentación detrás, que es lo que tenemos, pero al final, de una imparcialidad absoluta. Y un libro muy bellamente escrito. Él, además de ser un maestro en la historia, lo es en la historiografía. Y esta mañana comentamos que historiografía tiene dos acepciones, que es la ciencia que habla de la historia, pero también el arte de escribir la historia. Bueno, es la primera vez que en el umbral damos premio, se ha dicho falsamente, a un ensayo. No es un ensayo, es un libro de historia. Es la primera vez que se premia un libro de historia, pero es un libro de una literatura también extraordinaria, de una expresión extraordinaria. Los documentos no abruman, y no solo no abruman, sino que se leen para el lector, digamos, medio, con una facilidad grandísima. Y además, como decía, es de una actualidad y de una importancia en este momento absoluta. El hallazgo principal de este libro, y vamos a comenzar por ahí, es buscar en la palabra transición, que para la mayoría de nosotros se refiere a un momento muy concreto, incluso podríamos hacerlo pre-transición con unos poquitos años antes de la muerte de Franco y unos pocos después, hasta la Constitución del 78 o hasta la llegada de los socialistas en el 82 o hasta el golpe de Tejero el 81. Podríamos fijar cada uno nuestra transición donde fuera. Pero él hace una extrapolación grandísima del campo semántico de la palabra transición y nos acaba contando y convenciendo de que la transición en nuestro país es un modo de hacer política que dura y dura y dura durante muchísimos decenios. Es una vieja aspiración de los españoles, la transición, no es solamente ese periodo. Tan vieja que por buscarle un inicio, un comienzo y por iniciar aquí la charla, él la remonta al año 1937, cuando Manuel Azaña busca una transición a todo lo que está ocurriendo en la guerra civil española, y esa transición entonces se llamaba el buscar la paz, el ir por la paz o el ir también a clausurar la guerra, que es una
expresión que se utiliza en el libro. Ya en aquel momento se habla de que España necesita una transición. Entonces, comencemos por cómo has encontrado esta beta de ir a esta hazaña, precisamente, y empezar ahí esa larga historia nuestra, ¿no? Sí, bueno, hola a todo el mundo, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, gracias, Carlos, por esta presentación. Digo siempre que a mí me habría encantado ser un literato y manejar el idioma como lo manejaba nuestro santo patrono, Paco Umbral, hoy, ¿no? Es decir, con esa creatividad que solo da la gente que tiene una gran imaginación y una capacidad para encontrar metáforas o imágenes deslumbrantes que te iluminan un momento de la vida, ¿no? No la tengo, no puedo aspirar a ni siquiera asemejarme a Umbral en la escritura. A mí lo que me ha llevado a escribir este libro es, bueno, una curiosidad que me acompaña desde hace mucho tiempo, que consiste en preguntarnos por qué hemos tenido una historia como la que, de la que venimos, una historia pues salpicada de grandes fracasos, una historia trágica muchas veces, de guerras civiles, una guerra civil terrible. Hubo guerras civiles en el siglo XIX de una gran crueldad, pero la hay también en el siglo XX, y cómo finalmente hemos podido salir de esa historia. En cierto modo, cómo ha sido posible que esa historia haya quedado atrás. Es verdad que la gente de mi edad, es decir, nacidos poco después de terminada la guerra civil, eso forma parte de la experiencia misma de nuestra vida, haber crecido en un país miserable, muy pobre, muy trágico, dividido, extendido. Había españoles que eran la anti-España, españoles que eran los de la auténtica España. Un país, yo recuerdo bien, ¿no?, en los años de juventud, cuando, pues digamos los años 50, cuando la gente empezó a salir de del mundo agrario, del mundo rural, y empezó a ir a las ciudades, y cómo las ciudades de pronto se rodearon de chabolas miserables donde iban a pasar, donde se iban a sentar en ciudades sin equipamiento, sin colegios, de una extrema pobreza y miseria. Es decir, todo eso te hace preguntar por qué ocurre, ¿no? Y desde pronto a mí me interesa esa indagación, y a eso se debe en buena medida que, bueno, ya relativamente mayor, me haya dedicado a la búsqueda de las raíces de lo que nos ha ocurrido. Entonces, dentro de esa búsqueda, es claro que los dos grandes momentos de los dos momentos que han llamado más la atención y sobre los que se ha escrito más de nuestra historia reciente tienen dos nombres. Uno es guerra civil y otro es transición. No cabe duda, ¿no? No solo en España, sino también en Francia, en Gran Bretaña, en Estados Unidos. Hay una gran producción historiográfica, literaria, ensayística en relación con el caso de España, al que se ha presentado como una anomalía, como la diferencia española y demás. Bueno, en esta búsqueda yo he ido acumulando materiales. Primero son fichas, pero después con los ordenadores y con el software este que te permite tener todo el fichero a mano en el instante, he ido metiendo documentación,
Y ya había escrito algunos artículos en relación con la transición antes de la transición o con los orígenes de la transición, desde cuándo la transición, y por fin me decidí a escribir un libro porque los documentos en los que se habla de una transición, bueno, formaban ya una masa considerable que excedía los límites de un artículo y que permitía abordar un libro. Debo mucho, claro está, a mi filemaker, al fichero que tengo, que meto transición y me salen fichas que he metido ahí sin buscar transición, pero que están ahí. Y las primeras que me salen son del año 37. Después he hecho búsqueda más en periódicos y demás y no encuentro. Es verdad que en el siglo XIX se habla también de transiciones, pero en lo que se refiere a nuestra época, es decir, desde los años 30 hasta aquí, los primeros que hablan de transición es Manuel Azaña y un grupo de republicanos católicos que se ha exiliado a París y están en París formando unos comités por la paz civil y religiosa de España. Ellos hablan, Azaña habla de un régimen de transición. Este grupo habla de situaciones transitorias, una transición, un plan para devolver a España la paz. En principio es acabar la guerra y que los españoles puedan llegar, después de recuperar las libertades, a reconstruir las relaciones que la guerra ha dividido, y se le llama transición al periodo que fuera necesario desde lo que Azaña llamaba suspensión de armas, es decir, poner un fin a la actividad bélica, y un plebiscito o unas elecciones a unas cortes constituyentes por la que los españoles se dieran el régimen que quisieran. A ese periodo le llama Azaña régimen de transición, y los que están en París utilizan un lenguaje muy parecido, aunque no hay una relación entre los dos. ¿Qué pretendía? Azaña lo tiene muy claro desde el principio. Alemanes e italianos se están combatiendo a favor de los que se han sublevado contra la República. Si Alemania e Italia triunfan, la República Española desaparece, pero España se convierte en un aliado clave en la geoestrategia europea para Alemania y para Italia, que Francia y Gran Bretaña no pueden consentir. Es decir, Azaña no puede entender que Francia y Gran Bretaña contemplen pasivamente la acción de tropas italianas, de la aviación nazi sobre espacio español. Por una razón, porque el Mediterráneo era un mar en el que los británicos tenían grandes intereses, no podían ceder a los italianos un dominio total del Mediterráneo, y porque España linda con Francia, que quedaría empadedada entre dos potencias nazis, es decir, entre Alemania y una España aliada de Alemania. Entonces Azaña pensaba que era el interés de Francia y Gran Bretaña iniciar una acción en España que pusiera fin a la guerra y que, por medio de una mediación internacional, se devolviera la paz a los españoles y los españoles eligieran el régimen que quisieran. Y entonces este es un plan que Azaña le presenta a Eden, al ministro de Asuntos Exteriores británico, en el Foreign Office, y que los círculos, estos círculos que se están formando en París, que son católicos, van a presentar también a través del secretario de la Sagrada Congregación de Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios, que viaja a Londres para la coronación de Jorge VI, que presenten ese plan. Ese plan llega al Foreign Office, el Foreign Office inicia unas conversaciones
Pizardo le pide a Gomá que vaya a verle a Lourdes y le presenta un plan muy similar, mientras que Besteiro viaja a la coronación de Jorge VI y se lo presenta a Eden. De manera que hay un momento ahí en el 37 en que era posible que este plan saliera adelante, aunque la respuesta que obtienen es muy decepcionante y finalmente se abandona. La respuesta, termino con esto porque si no me lío en este primer periodo, la respuesta que le da el cardenal Gomá al arzobispo Pizardo es: ustedes no han entendido la naturaleza de esta guerra. Esta guerra es una guerra a muerte, es una guerra de exterminio. Tiene que acabar con un vencedor y un vencido. Porque si se lograra una paz de negociación, de tal, volveríamos otra vez, porque aquí lo que está en discusión es una civilización contra otra, un tal. Y a Eden, por otra parte, le llegan noticias de los embajadores. El encargado de negocios en España le dice algo parecido a lo que le ha dicho el encargado de negocios ante la República. Le dice: esta guerra es una guerra a muerte, una guerra to the knife, es la expresión exacta que utiliza en su despacho, una guerra hasta el cuchillo, una guerra a muerte, y las posibilidades de que los españoles dejen de guerrear son nulas, no existen. Y este plan no sigue adelante, aunque en el 38 volverá a haber algunos intentos, pero no sigue adelante. Este es el primer plan de mediación que iría a una paz después de un periodo de transición. Más palabras de transición que nos pueden sonar raras, que sonarán en aquel momento, pero tú has documentado que estaban: amnistía, libertad, reconciliación, años, sí, 40 y 50. Sí. Está documentado por diversos motivos. Al principio se piensa que lo de Franco con las potencias aliadas puede ser flor de un día y puede caer, y por lo tanto hay una opción de que el régimen, no, luego fueron 40 años, pero en ese momento se piensa que podía ser, y entonces se habla ya de amnistía, directamente, de documentos que lo prueban, y se habla de libertad. Y después, ya un poquito en los 50, cuando se vuelve a hablar también de una posible caída del régimen de Franco, esta vez por parte de los monárquicos, de una sustitución con don Juan, con todo lo que se está moviendo por Europa, se habla también de reconciliación de los españoles, años 40 y 50, ¿no? Parece mentira, pero también toda esa época que debemos enlazar intelectualmente con la generación del 50, la primera generación que ve la guerra ya no como hazaña en ese pretexto de terminar la guerra, sino en el hacer una reconciliación, una amnistía, una libertad, al final, una transición, que vendría mucho después, ya en esos años también es muy potente, ¿no? Sí, hay una un primer intento que llevan a cabo el Partido Socialista en el exilio, sobre todo el Partido Socialista. El Partido Socialista va a estar muy dividido en el exilio por divisiones que vienen de la misma guerra y que se agudizan luego durante la Guerra Mundial. Pero hay un sector del Partido Socialista que es el que sigue a Indalecio Prieto y que es el que va a aprobar, va a ser el Partido Socialista oficial desde el momento en que se pueden volver a reunir en congresos, que entra en conversaciones con los monárquicos con objeto de presentar a los aliados un plan de transición, le llaman plan de transición. Ese plan de transición tenía, ellos perciben claramente, Prieto es el que mejor lo percibe claramente, que ni Naciones Unidas, que ha condenado al régimen, ni las potencias occidentales, que también lo han condenado, van a intervenir en España. Es decir, la condena de Naciones Unidas es claramente una condena verbal, pero sin ningún resultado efectivo más que la retirada de los jefes de misión. Es decir, de los embajadores, pero las embajadas siguen abiertas y las relaciones
del régimen con los aliados que han vencido en la guerra mundial siguen, excepto con Francia, que rompe y cierra la frontera durante 2 años. Entonces, esa misma posición la van a adoptar después las 3 potencias occidentales, que lo que le vienen a decir a los españoles es que si logran formar ellos un gobierno de patriotas y liberales, contarán con el apoyo de las potencias aliadas que han vencido a Hitler y a Mussolini, a los alemanes y a los italianos. Los españoles que están, bueno, que empiezan a estar molestos, disidentes, en relación con la continuación de Franco en la jefatura del Estado, es un sector del mundo monárquico, que había sido, hasta ese momento, había estado con Franco y había participado en la guerra. Este sector del mundo monárquico se pone en relación, establece relaciones bajo la tutela británica con los socialistas del exterior y después de 2 años de conversaciones idean un plan de transición en 8 puntos. Esos 8 puntos, que cuesta trabajo llegar a ellos, 2 años de negociaciones, partían de una amnistía, una recuperación de las libertades, no solo individuales, sino también colectivas, un tiempo de reconciliación entre los españoles, de reconstrucción de las relaciones, y finalmente acabarían bajo un gobierno que no acaban de definir y que no consta en el papel, pero hay conversaciones internas en el sentido de que podría ser una regencia, podría ser una lugartenencia, es decir, alguien o un presidente de un gobierno provisional. Ese es un tema en el que nunca estuvieron muy de acuerdo, aunque los socialistas, en conversaciones que no se reflejan en el papel, habrían mostrado que su posición, en el caso de que se constituyera ese gobierno, dependería de las medidas que fueran tomando y no de si era don Juan o dejaba de ser don Juan. Bueno, este proyecto se firma en el 48 y se presenta a las embajadas. Y hay ahí la idea de que los aliados no pueden consentir, después de haber triunfado sobre Alemania e Italia, que en España continúe en la jefatura del Estado alguien que ha sido aliado de los vencidos en la guerra mundial. Y esa es la misma expectativa que se tiene en el exilio. En el exilio se tiene todavía mucho más crecida. En el exilio dan por seguro que Franco no va a durar y que el retorno a España está ya para el día siguiente. Hay toda una literatura de la vuelta a España, del retorno a España, de volver a casa, ¿no?, que significa, claro, una expectativa que la política que resulta de la guerra mundial va disolviendo con el paso del tiempo, aunque todavía se tardará en desaparecer. Es decir, los españoles que piensan que España debe seguir el mismo destino que están ya Italia, que está Alemania con las democracias restablecidas, que está Francia y que ese debe ser el destino final de España, no pueden creer que se contemple que Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, sobre todo, que son las potencias. Estados Unidos y Gran Bretaña son las potencias vencedoras, pero Francia se suma rápidamente a ese mismo club. Y no pueden comprender que no hagan nada. Y esa expectativa da lugar a estas conversaciones que va a seguir, ese camino va a culminar en Múnich en el año 62, tal día como hoy, 6 de junio. El 6 de junio del 62 se reúnen en Múnich el 5 y el 6. Españoles por primera vez del exilio y del interior, ahí ya hay más, ahí ya hay monárquicos, desde luego hay socialistas, pero hay republicanos, hay demócratas cristianos, hay gente que viene de Falange y que se hacen demócratas,
Satrústegui, que es monárquico, Dionisio Rigruejo, Gil Robles, y ahí está presidiendo eso Salvador de Madariaga. Y Salvador de Madariaga, tal día como hoy, del año 46, no, perdón, del año 62, 62. Termina ya la reunión y dice muy solemnemente: bueno, habéis contemplado esta reunión de españoles que vienen tal, tal. Hoy podemos decir la guerra ha terminado. Generaciones futuras dirán que hoy la guerra ha terminado, pensando que a partir de ahí podría iniciarse una nueva política que, bueno, que sustituyera. Ahora de lo que se hablaba era de sustituir a Franco, sobre todo. Esa es una vía que viene desde la guerra civil, que pasa por las reuniones estas socialistas monárquicos, que después va a ser muy elaborada dentro del movimiento europeo, del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, y que culmina en Múnich. Esta es una política de transición. Pero hay otra a la que te has referido en la segunda parte de la del planteamiento, y es la que va a empezar con la nueva generación de españoles que aparecen como rebeldes en un acto que tiene lugar en Madrid, en la Universidad de Madrid, en el año 56, pero que se va a propagar a la Universidad de Barcelona, a la Universidad de Valladolid. De aquí va a salir un manifiesto muy similar en sus términos a los que se están elaborando en Madrid, en Barcelona o en Sevilla, en el sentido que es relativamente distinta. Ahí ya no se espera una intervención exterior. Ahí lo que se habla es de una reconciliación de españoles, de acabar con la escisión de vencidos y vencedores, hijos de vencidos y de vencedores, que clausuren la guerra civil. Hablan el lenguaje de clausurar, terminar, liquidar, borrar la guerra civil, olvidar la guerra civil, se dice mucho entonces, ellos que tenían memoria de la guerra civil. Es la generación del medio siglo, generación del 56, se ha dicho también, no solo por la actividad, esta actividad de rebelión universitaria, sino porque aparece una nueva generación de escritores que están publicando sus primeras obras literarias en este momento, ¿no? Pues ahí está Aldecoa, ahí está Ferlosio, ahí están los Goytisolo, en fin, gente que todavía, algunos de ellos, viven, desde luego, todavía hoy. Bueno, y esta gente, ahí hay un personaje entre medio que es Jorge Semprún, que es el que el Partido Comunista ha enviado a ocuparse de los universitarios, que van a construir un nuevo lenguaje político. Y que el primero que va a elaborarlo de una manera, digamos, más compacta, más clara además, va a ser el Partido Comunista en el año 56 y 57, cuando habla ya por primera vez de transición pacífica de la dictadura a la democracia. Hay que empezar un proceso de transición pacífica de la dictadura a la democracia. Ahí no se espera para nada la intervención de Estados Unidos, que acaba de sellar un pacto que va a durar todo el régimen con Franco en el año 53. No se espera nada de Francia y de Gran Bretaña, que no han hecho nada, sino que van a ser los mismos españoles los que tienen que ir conquistando lo que se llamó zonas, parcelas de libertad. Es decir, a partir de acciones parciales, pues ir en los sindicatos, en la universidad, aprovechando las asociaciones vecinales, en los colegios profesionales, ir extendiendo una nueva cultura política, un nuevo lenguaje político que consiste en reivindicar la libertad de quienes están presos por hacerlo esto. Van a reivindicar la libertad, van a reivindicar
va a empezar pronto a reivindicarse también la personalidad de los pueblos, la libertad de formación de partidos políticos, de sindicatos, de organizaciones, con objeto de que en el momento en que todo eso creciera y se expandiera, después de Franco viniera la democracia. Este es el planteamiento de los años 60. El después de Franco, ¿qué? Este es el planteamiento que hace Santiago Carrillo, el Partido Comunista, en el año 65, pero que había hecho Dionisio Ridruejo en el año 61 en un artículo con el que entra en conversación parte del exilio y parte de, por ejemplo, Francisco Ayala entró en conversación con Ridruejo a partir de este artículo que se titulaba en el 61 After Franco What? Es decir, después de Franco, ¿qué? Es lo mismo que decía Carrillo en el 65. El horizonte se sitúa en un después de Franco, ¿qué? Y ese después de Franco, ¿qué? Es la transición. Antes de entrar en la transición pura y dura, años de poesía social, años de sindicatos muy potentes también, esa mirada también que yo digo que es piadosa por tu parte, y lo llamas los príncipes dimisionarios de la reforma, a los personajes del franquismo, sí, a los que están en ese momento. Fraga y Areilza son quizá las figuras que representan a todos. Hay muchísimos nombres más, después inmediatamente está Adolfo Suárez, ya con el cambio, Fernández Miranda y mucha otra gente. Pero dediquémosle unos minutos también a esa otra parte, porque claro, estamos viendo el panorama internacional y también estamos viendo cómo el franquismo, apoyándose en un desarrollismo, en una época también especial, ¿cómo es esa respuesta o diálogo, o también, en cierta manera, transición reconciliación con el franquismo? Está muy bien traída la pregunta, porque el nuevo clima que se respira, digamos, a partir del 62, cuando ya la nueva política que han introducido los llamados tecnócratas empieza a dar sus primeros resultados, España empieza un periodo de desarrollo, de un crecimiento económico espectacular, realmente, y el crecimiento económico, la salida de aquella España miserable que había sido nuestra infancia, había abierto, naturalmente, pues la conciencia de gentes que están dentro del régimen, que después de Franco las cosas no iban a seguir igual. Esto ya no lo piensa solo la oposición, lo empiezan a pensar quienes están dentro del régimen, que por otra parte ya no es el régimen aquel completamente encapsulado, cerrado, autocrático, ¿no? Con aquella política autárquica de... No, es un régimen que ha empezado a tener relaciones comerciales amplias con el exterior, eso indica que la comunicación es más libre, la salida a Europa de los españoles se liberalizan, se sabe lo que está pasando en Europa. La ley Fraga del 66, le costó trabajo a Fraga aprobar una ley de prensa, pero bueno, a pesar de que seguía la espada de la censura encima de las editoriales y de las redacciones de los periódicos, abrió el juego político y entonces el régimen empieza a diferenciarse en las llamadas familias, ¿no? Mucho más de lo que era en los años 40 y 50. Y ahí empiezan también a aparecer reformistas o evolucionistas. Uno de ellos, muy principal, va a ser este Areilza, que estaba muy cercano al movimiento en los años de después de la guerra. Va a ser dentro del aparato del Estado, pero luego, a partir del 69, desde fuera, va a ser Fraga. Van a ser los demócratas cristianos también, es decir, la democracia cristiana, que había sido un puntal del franquismo hasta el año 57-58. A partir del 59-60 cambia de manera bastante
notable y sobre todo a partir del Concilio Vaticano II va a cambiar radicalmente. El Concilio Vaticano II tuvo una importancia fundamental para la política católica, digamos, ¿no? Entonces hay una democracia que está por el diálogo con la oposición. Joaquín Ruiz Jiménez se veía con líderes del sindicato sabiendo perfectamente que eran comunistas. Y los comunistas organizan reuniones en parroquias. Y es decir, que el juego de los años 60, tanto por la parte del régimen como por la parte de la oposición, ya no tiene esas fronteras, sino que hay mucha ósmosis entre unos y otros, ¿no? Es decir, tú ibas a un ciclo de conferencias que podía a lo mejor organizarse en el salón de actos de un palacio arzobispal y te encontrabas a un comunista, a uno de Comisiones Obreras, a un católico demócrata cristiano, a un cristiano por el socialismo, a un socialista. Y eso dio una, extendió una cultura política de encuentros sin los que no es posible comprender lo que pasó en los años 70. Por todas partes, porque ya el régimen también, siendo autoritario hasta el final y manteniendo la censura hasta el final y manteniendo una, la prohibición que costaba la cárcel, no era cualquier cosa, de reuniones y de, pues, por ejemplo, por organizar una huelga, etcétera, ¿no? Sin embargo, se daba esta en la sociedad, se da esta mirada al otro como alguien con quien me puedo entender con vistas al futuro, sin que el pasado determine lo que nosotros vamos a ser respecto al futuro. Yo creo que esa conquista, que es una conquista social, es anterior a la transición. Es anterior a la transición. O sea, si un católico en 1969 o 68, hace 50 años ahora, se veía con un comunista para organizar lo que fuera, no le pedía, no le podía responsabilidad por lo que había ocurrido en la guerra civil, ni el católico, ni el comunista al católico. A eso se le ha llamado olvido, pero olvidar no es lo mismo, yo lo he dicho en alguna ocasión y he escrito, que echar al olvido. Olvidar es que los lóbulos de la cabeza, el hipocampo este, pues te echa a perder y no te acuerdas. Echar al olvido es que te acuerdas, pero que en función de la relación que quieres establecer con el otro, no tomas en cuenta lo que ha pasado. Y echo al olvido la guerra. Eso crea una cultura democrática, sin la que tampoco es posible entender la transición. Claro. Vamos ya a lo que es la transición, senso estricto, diríamos, ¿no? Sí. Libertad, autonomía, amnistía. Amnistía y estatuto de autonomía. Estatuto de autonomía. Ahí viene ya lo que Umbral diría que es el meollo del cogollo del bollo, que son los males que estamos sufriendo en gran manera. Llegamos con los estatutos, los nacionalismos, al consenso de nuestra transición a elaborar la reforma política y después la Constitución del 78. Otro momento de entrepura transición con todos estos elementos heredados, más este último que se ha demostrado con el paso del tiempo, que era mollar, que era importantísimo la manera de construir la España de las autonomías. Estamos viendo ahora las consecuencias, pero hablemos de aquel momento, lo que es verdaderamente la transición. ¿Hasta dónde deberíamos hablar de ese momento? Porque después han sucedido cosas. ¿Cuáles serían los límites de ese momento? Constitución del 78, golpe de Estado, intento de golpe de Estado del 81, gobierno primero de los socialistas y España no lo va a conocer ni la madre que lo parió en el 82. ¿Cuál sería esa primera transición o esa transición en su sentido más estricto, teniendo en cuenta que ya la hemos iniciado a finales de los 60 y al principio de los 70, ¿no? Hemos iniciado lo que podría ser una pretransición. La salsa en la que se va a cocer el proceso. Es decir, que eso está, yo creo que, elaborándose en estos años 60 y primeros 70.
Pero quienes tienen la primera oportunidad de responder a la gran pregunta, es decir, después de Franco, ¿qué?, son los reformistas. Son los que han defendido durante los años anteriores que el después de Franco que se resolvía reformando el franquismo. Algunos porque lo querían tanto, como dijo una vez Carlos Arias, que querían reformarlo para que siguiera. Otros, digamos Fraga, Areiza, porque se daban cuenta de que si no se reformaba el franquismo profundamente, España quedaría desvinculada de Europa, quedaría tal. Y entonces se pone en práctica la reforma de las leyes fundamentales. Eso dura desde que toma posesión el gobierno Arias, que en cierto modo es, bueno, en cierto modo no, absolutamente es el último gobierno de la dictadura y el primero de la monarquía, con la incorporación de elementos reformistas. Es decir, no es exactamente lo mismo, porque ahí se ha incorporado Fraga, Areiza y algún otro elemento que buscan la reforma del sistema franquista. Este proyecto dura 6 meses. A los 6 meses ha fracasado rotundamente, no tanto, aunque también, porque se enfrenta a la oposición radical de las fuerzas de la oposición que se están organizando, y son 6 meses de huelgas, de protestas, de mucho conflicto en la calle, sino también porque tropiezan con las instituciones del propio régimen, con el Consejo Nacional del Movimiento y con las Cortes, que son los que bloquean la posibilidad de reforma. Y ahí entonces se da un paso, se da un salto, que es un salto que nadie esperaba. Es decir, nadie que había pensado en un proceso de transición esperaba que alguien procedente del movimiento nacional, no solo procedente, sino que había sido secretario general del movimiento hasta el día anterior, iba a ser nombrado presidente del gobierno. El nombramiento de Azaña, no sé cómo lo recibió el norte de Castilla, pero desde luego la prensa de Madrid lo recibió toda como una sorpresa absoluta, decepcionante. Qué error, qué inmenso error. El País fue verdaderamente, bueno, montó una historia que es falsa, pero que incluso hoy, en las últimas memorias del que era director entonces, dice, bueno, pero si no Nevera era Ventobrat, Trovata, ¿no? Es decir, que sino que era la gran conspiración de todas las fuerzas del franquismo, la banca, la iglesia, la ultraderecha, etcétera, para bloquear cualquier camino. Esto apareció, esto fue un falso informe que Areiza le dio al periódico, es decir, que había habido una cena, que en la cena habían ido banqueros, etcétera, tal, y que habían designado ellos habían elegido a Adolfo Suárez. Nada que ver con la realidad, pero bueno. O sea que las fake news esas, ya funcionaban. Eso ha funcionado toda la vida. Toda la vida ha funcionado. No hay más que echar a rodar un invento para que, eso decía Azaña, lo decía mejor, ¿no? Para que florezcan para como que florezca. Las rosas en la primavera, ¿no? Eso florece siempre, en Madrid siempre florece. Entonces, yo creo que la transición, lo que podemos llamar transición, es decir, un proceso que se inicia con objeto de llegar a unas elecciones, a cortes constituyentes, es la declaración del gobierno Suárez a mediados de julio de 1977, porque ahí ya se anuncia que se va a proponer una ley para la reforma política que conducirá a unas elecciones generales.
Y ese mismo gobierno, 15 días después, concede una amplia amnistía. No me voy a meter aquí en qué era esa amnistía porque nos llevaría más tiempo. Pero ya concede una amplia amnistía que es una manera no directa de legalizar a la oposición. O sea, la amnistía de julio del 77, que no se tiene en consideración cuando se habla de la amnistía de octubre del 70 y, no, perdón, la amnistía de julio del 76, del primer gobierno de Suárez, que no se tiene en cuenta cuando se habla de la amnistía concedida por las Cortes en octubre del 77, es una amnistía que va dirigida tanto a poner en la calle a gente que ya ha metido fraga y, en la cárcel, que la calle es mía y os meto en la cárcel cuando quiero, ¿no? O presos que venían por delitos del antiguo código, delitos de opinión, de reunión, etcétera. Por supuesto, salen todos estos presos, pero sobre todo la importancia de ese decreto ley de amnistía es que los partidos, sin ser legales, pueden actuar ya públicamente, porque no se les va a encarcelar por organizar un mitin, por ejemplo, ¿no? O un congreso, como hace el Partido Socialista, antes de la legalización. Lo único que la policía sigue teniendo una vigilancia especial es para los comunistas, para el Partido Comunista, que va a ser legalizado en un golpe de audacia de Suárez unos meses más tarde. Entonces, la primera reivindicación de lo que se entendía como transición, que era la libertad, y la amnistía se van concediendo ya. Y de hecho Suárez empieza a adoptar el lenguaje de transición. Empieza a decir, estamos en una transición hacia. La transición hacia consiste en que se devuelven las libertades, se legalizan los partidos, se concede una amnistía por delitos que solo un código penal como el de la dictadura podía considerar delitos, pero se deja todavía aquellos delitos que hubieran supuesto bueno, vulnerar los delitos de sangre, los llamados delitos de sangre, que hubieran sido contra la vida de las personas. Esos no se amnistían y esos quedan en la cárcel y a esos es a los que va a estar dirigida la siguiente amnistía. Entonces, yo le llamo transición a lo que comienza con estos decretos de Suárez y culmina con la aprobación de la Constitución en diciembre de 1978. Ahí hay un periodo todavía conflictivo, ¿eh? Bueno, es la matanza, por ejemplo, en enero de conflictivo y sangriento. Hay el terrorismo, hay mucha tal. Y hay pugnas, todavía no hay un pacto, pero va a conducir efectivamente a las primeras elecciones libres. A partir de las elecciones y del resultado de las elecciones, empieza otra segunda fase que se va a caracterizar por un consenso. Es decir, que yo creo que la transición consenso, que después se va a decir que abarca toda la transición fue por consenso. No, mire usted, hay parte de la transición en la que no hubo ningún consenso, hubo unas decisiones que tomó el gobierno y que, bueno, y hubo una pugna de la oposición. Habrá después de la aprobación de la Constitución otra fase que llamaríamos más de consolidación o de intento de consolidación, pero que, en fin, que todavía no está terminada la transición, que vuelve otra vez, el consenso ha terminado, pero hay una fase de consenso, que es el debate constituyente. Ahí sí se puede decir que la Constitución que se aprueba por el Congreso elegido en las elecciones del 77, de junio del 77, es la primera Constitución española aprobada por consenso de fuerzas diversas e incluso enfrentadas históricamente años antes, ¿no? Y ese es el periodo de la transición del consenso. La transición se puede decir que acaba
o bien en el 78 con la aprobación de la Constitución, o bien en el 80 cuando los primeros estatutos de autonomía, digamos, completan lo que puede llamarse bloque constitucional, ¿no? Los primeros, los de Galicia, Euskadi y Cataluña. Luego hay un periodo de aceptación de esta transición, de consecución de toda esta transición, sí. Felipe González, gobierno de Aznar, sin mayores historias. De repente hay un momento en que la palabra transición entra bajo sospecha. Sí. Coincide con muchos movimientos, tiene que ver algo, tú luego avanzas ahí también, la última etapa de Zapatero, ley de memoria histórica, crea otra vez un nuevo caldo de cultivo, después viene la crisis, después de la crisis viene el movimiento 15M, todos estos que estamos viendo, y de repente la palabra transición, que había sido nuestra joya o nuestra tarjeta de presentación en el mundo, entra en cuestión fuerte hasta este momento, y luego terminaremos hablando de la última deriva, que es la actual, el momento en el que estamos, pero antes de este momento en el que estamos, ¿en qué momento se rompe y por qué se rompe esa, de pasar de tener orgullo por nuestra transición a que esté cuestionada de esa manera tan... Hombre, yo creo que el momento de la gran recusación, digamos, bueno, hay un momento primero, pero que no da lugar a una recusación de la transición, sino a... bueno, tiene que ver con el movimiento de las fosas, de la memoria histórica, etcétera, ¿no? En el que más que una recusación es, digamos, lo que se le achaca a la transición es un déficit, ¿no? No se ha hecho justicia con los... Cuando se le llama amnésica una vez más. Y se le llama amnésica, entonces la amnesia, amnistía igual amnesia, etcétera, ¿no? Pero ese movimiento no da lugar a que se diga, bueno, la transición fue a una recusación completa, ¿no? No. Digamos, absoluta. La transición ha tenido muchas miradas. Era, primero, fue un tiempo en el que hubo cierto desencanto por cómo se había realizado. Luego se convirtió en modelo, a partir de las elecciones, claramente a partir de las elecciones del 82 y de la llegada del Partido Socialista al poder y de los logros que el Partido Socialista y la sociedad española va alcanzando en todo ese periodo, que es incorporarnos a Europa. La incorporación a Europa vino casi contemporáneamente con la salida de la crisis económica que duró del 73 al 84 aproximadamente, y se sale de la crisis económica y hay un largo periodo de crecimiento. Luego hay también que no se puede olvidar, y es que la incorporación a Europa es una realización de algo sobre a lo que han estado aspirando los españoles continuamente desde tiempos seculares ya, y que por fin hemos llegado, es decir, hemos logrado consolidar una democracia, hemos logrado ser europeos y encima hemos logrado ser ricos, somos los más ricos ahora ya, por un crecimiento de la riqueza que fue real, aunque sostenida en unas bases muy precarias, muy, muy frágiles, como se vio después. Bueno, esto dio lugar a una autocomplacencia, que es la puerta hacia un estado de confianza en los partidos políticos, en el sistema político, que de pronto, porque fue muy abrupta la ruptura, de pronto sucumbe todo eso en una crisis que no es solo económica, sino que es de pérdida de confianza en la política, es una crisis social, otra vez estamos donde estábamos, los españoles otra vez fracasan, etc. Eso es una figura que existe en la literatura politológica, ¿no? De cómo periodos de estabilidad, de crecimiento, de potenciación de recursos de una sociedad dan lugar a un exceso de confianza que ciega
respecto a los problemas que se están planteando primero subterráneamente y que de pronto estallan, ¿no? Y es la llamada trampa de la confianza, que es típicamente lo que pasó en España. Hay entonces una imposibilidad de salir con los propios recursos de esa situación de crisis, y los efectos de la crisis se trasladan a la calle, a un movimiento que surge muy espontáneamente de gente que se encuentran penalizadas por algo de lo que no tienen la culpa y que de pronto recusan todo lo anterior. Es decir, pancartas, en los carteles que se cuelgan, ¿no? El gran cartel de abajo el régimen, o las pancartas con no nos representan, o democracia real ya. Esa salida masiva a la calle va a poner en discusión todo lo que se ha hecho desde el origen, desde el mismo momento de la transición. Estamos aquí porque la transición no fue tal, y entonces hay un movimiento que va a desembocar en la formación de un partido que deslegitima la transición como origen de todo esto. La transición es la culpable del bipartidismo, el bipartidismo es culpable de la corrupción es culpable de la crisis es culpable de lo que nos pasa. De todo. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues que hay que partir de nuevo, a olvidarnos de la transición. No solo olvidarnos, sino entrar en otro proceso constituyente. Bueno, veremos que hemos esperado hasta este momento, por si acaso te nombraban ministro de Cultura, que estamos pendientes, por si acaso creo que va venía la noticia, creo. Para no hacerte la pregunta directamente, pero bueno, puesto que pasa el tiempo y sigues, puedes hablar con total libertad, todo esto desemboca en el momento exacto en el que estamos, en el que confluyen las dos cosas. Sí. El nacionalismo, fracaso, o como lo queramos poner en cuestión, el Estado de las Autonomías, llevado al límite extremo del caso de Cataluña, y el bipartidismo también llevado a un gobierno nombrado recientísimamente en este momento. ¿Esto qué es? ¿Va a ser que la transición es un modo de vivir de los españoles en permanente, como tú apuntas en el momento, en permanente transición? ¿Estamos en una transición también hacia algo? Hombre, ¿qué está pasando, por decirlo? En transición, hombre, siempre se puede estar, ¿no? Ahora, si por transición se quiere decir que tú pasas de un sistema político a otro sistema político, yo creo que más allá de la democracia, de momento no se percibe otro sistema de la política. Se puede decir o se puede discutir sobre la calidad de la democracia, sobre si participativa, representativa, si con partidos, si sin partidos. Se puede discutir sobre la democracia, pero no se, creo, no ha aparecido. Sí ha aparecido, claro que sí, han aparecido. La democracia como sistema político ha tenido su momento más brillante a final del siglo XIX, del siglo XX. Ahí el futuro de la democracia era el futuro del mundo, es decir, a todos los sistemas políticos iban a ser democracias, porque se había multiplicado el número de las democracias en muy poco tiempo, de 37 a 100 y pico. Entonces, en ese momento de euforia, en el que se ve que la democracia va conquistando cada vez más, pues América Latina, los países que habían sido comunistas, en el ámbito del poder soviético, la caída del muro de Berlín fue clave para esto y el fin de los regímenes comunistas. Entonces las democracias, parece que van ya en un camino que no tiene retrocesos. Pero nuevos países que han llegado a la democracia y que han, digamos, es una ola nueva que crece a partir de la crisis económica también y se reafirma luego,
es una ola nueva, que ya no se puede decir una ola de democracia, una ola de democratización, sino de formación de unos nuevos sistemas en el que los líderes son elegidos, pero gobiernan como autócratas. Es decir, como gente que tiene poder sobre la Constitución y la puede modificar a su arbitrio. Entonces, esto ha dado lugar a la formación de eso que se llama autocracias selectivas. El ejemplo paradigmático es el de la Rusia de Putin, en el que un autócrata se perpetúa en el poder, perpetúa en el poder a el círculo que rodea al autócrata y se van. Entonces, esto ha corrido, se puede decir que China es otra historia, China es otra historia, pero es también, no es selectiva en el momento, en el modo en que lo puede ser Rusia, pero en fin, países de Sudamérica como Venezuela, también en el Extremo Oriente. Es decir, que la democracia hoy, no solo en España, sino en el mundo, bueno, lo de Trump tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver, lo que pasa que las instituciones de Estados Unidos no son instituciones recién creadas y Trump no va a modificar la Constitución de Estados Unidos. A los 4 años habrá que someter esto, eso por supuesto, ¿no? Pero bueno, el fin de los partidos tradicionales, la aparición de nuevos dirigentes sin más apoyo que un movimiento, digamos, social que los encumbra, ¿no? Bueno, esta es una nueva situación. ¿Aquí qué nos está pasando, hombre? A mi modo de ver, hay una cuestión que tiene que ver con esto y con la nueva aparición de partidos, pero se ha visto, en la nueva aparición de partidos, se ha visto claramente que la Constitución española es suficientemente flexible y el sistema electoral es suficientemente proporcional para que esos partidos hayan quedado incorporados a las instituciones. Están incorporados en ayuntamientos, están incorporados a comunidades, a gobiernos de, menos a gobiernos de comunidades autónomas, pero también, y están incorporados a las instituciones del Estado, al Parlamento y a todo lo que se deriva de la vida parlamentaria. Y que no hay ningún obstáculo para que puedan ser también parte del gobierno. Es decir, que no sería extraño que estos partidos llegaran en algún momento al gobierno. Es decir, que por ahí la Constitución ha aguantado y los ha incorporado. Es muy probable que se necesite una reforma de la ley electoral, sin duda. Yo creo que más que por la cuestión DONT, a la que se les echa todas las culpas, es por la cuestión de los distritos electorales. O sea, para que las elecciones sean realmente proporcionales hasta el final, se necesitan distritos amplios, por lo menos de 1 millón más de personas, que haga que la distribución pueda ser proporcional y que en esa proporción entren también terceros y cuartos partidos, ¿no? Pero eso es una ley y esa ley está en manos del Parlamento modificarla. Otra cuestión es la cuestión de la distribución territorial del poder. Esa es otra historia, porque por ahí puede romperse la Constitución. Y entonces se le achaca también a la transición, que es lo que nos tiene aquí reunidos, ¿no?, el haber resuelto mal la cuestión de las autonomías. Y ahora se monta la historia de que las autonomías fueron, bueno, el sable, las Fuerzas Armadas que no permitieron un Estado. Todo eso son invenciones ex post, ¿no? Y para legitimar posiciones del presente. La Constitución aprueba realmente lo que la oposición había presentado. Es decir, estatutos de autonomía. Viene la tradición de la República. En principio lo que se pretendía era que se restablecieran los estatutos de la República, pero la fórmula final de la Constitución del 78 es muy similar a la de la Constitución del 38. ¿Qué ocurre aquí?
que la autonomía se piensa en ese momento, si se ven los debates parlamentarios, se piensa que va a funcionar perfectamente porque los pueblos, regiones y nacionales de España y nacionalidades de España son solidarios. Es decir, si uno toma, que hoy es fácil, la molestia de contar qué palabra aparece y cuántas veces en un debate, etcétera, verá que en el debate constituyente autonomía y solidaridad aparecen juntas, más autonomía que solidaridad, pero se da la, el resultado es que la confianza que reina en ese momento de que están en una acción solidaria es suficiente para garantizar que las autonomías van a funcionar de manera que no van a plantear problemas ni en las relaciones entre ellas, ni en la relación de cada una de ellas con el Estado. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, que las autonomías, la Constitución se completa, se cumple, todo el territorio español está distribuido en autonomías y las autonomías han empezado a gobernar, a constituirse en poderes de Estado. Y al constituirse en poderes de Estado, una parte principal de las políticas de las comunidades autónomas ha sido la construcción de identidades diferenciadas. Andaluz, soy andaluz, Valencia, soy valenciano, Cataluña, catalán, etc. Esa construcción de identidades no habría tenido mayor problema si en el momento en que las identidades diferenciadas pretendieran, a partir de que somos diferentes, somos nación, construir un propio Estado, si hubiera existido una institución federal que hubiera obligado a la solidaridad federal, a la lealtad federal. Es decir, todo dependía de la solidaridad que entonces todos sentían. Pero esa solidaridad se sentía porque, bueno, éramos andaluces pero españoles, catalanes pero españoles, no sé qué, pero españoles. En el momento en que eres solo andaluz, solo catalán, solo vasco, solo gallego, o esto se convierte en un Estado federal, es decir, con instituciones en las que todos esos fragmentos del Estado estén representadas de manera que intervengan en la formación de leyes, en el debate de leyes que afecten a todos y que sean obligados después por haber intervenido a ser leales, o esto se puede romper. ¿Y qué ha pasado? Pues que ha habido una comunidad. Primero fue el País Vasco en el año 2000, de 2000 a 2005, pero bueno, actuaron de manera, digamos, legal. Todo fue legal y presentaron su proyecto de un estado, estatuto, sí, pero un estamos estado en especial. Otro estadio diferente. Ahora esto ha cambiado mucho, en parte por la crisis, en parte por la corrupción, en parte por el trabajo, en parte por una debilidad del Estado, una debilidad del Estado. Es decir, que si se lee lo que han dicho muchos, ahora historiadores, pero también sociólogos e intelectuales catalanes en todo este tiempo, hay uno, estoy acordándome ahora de uno, que decía, el gobierno no ha tomado en cuenta decisiones del Tribunal Constitucional, del gobierno español, del Parlamento español, de los tribunales españoles, y no ha pasado nada. Es ahora o nunca. Es decir, el Estado débil en relación con una apuesta que piensa que saliéndose de la Constitución para formar un nuevo Estado iba a ser como
pues como dijo Artur Mas, como un viaje a Ítaca, ¿no? Sí. Llegamos a Ítaca, desembarcamos en las playas y nos ponemos nuestras tiendas. Y Europa nos va a recibir con los brazos abiertos. Aquí hay una, y por otra parte hay una pasividad, dejación, una no presencia del Estado en todo este proceso. Muy bien, señores, se nos termina el tiempo y tenemos la sala solo hasta ahora mismo, que ya nos avisan que tenemos que cambiar. Por Dios, si es que yo me extiendo más de la cuenta. No, no, claro. Creo que ha sido perfecto, perfecto, porque hemos cerrado por completo el círculo. Te quiero agradecer lo contrario, lo bien que hemos dialogado a todos ustedes que nos han escuchado con tanto interés. Muchísimas gracias y seguimos adelante con el programa, pero que ya no tenemos más tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué me están haciendo el que cortara? Ya.